diga cómo está, cómo fue esta primera carrera tuya. Hola. Muy bien ahí. Hola, sí. Ahí sí, hola. A cámara, a cámara, a cámara. Allá sí, hola, sí. Hola. ¿Cómo fue la carrera? Contanos. Fue muy bien. El otro me ganó y yo le gané al otro. Entonces me dieron un trofeo que lo tengo ahí en mi casa. Entonces lo ponemos de adorno. ¿Qué sentís cuando te subís a la moto? Nada. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Quién es el piloto que más te gusta, que más mirás en videos? No, el piloto que más te gusta, ¿quién es? ¿Como quién quieres correr? Como Simeone. Ah, como Giovanni. Contale, mucho barro, Hugo. Contale. Brian, buenos días, gracias por recibirnos. Contanos un poquito cómo nace la pasión que tiene Amadeo por las motos. ¿Cómo entrenan? Bueno, buenos días. Ya el tema de moto viene de familia, desde las motitos chiquititas de juguete que le han regalado los tíos. Después comenzamos con un par de carreras en las que yo participé y él me fue acompañando. Y como todo chico lo empezó a tomar como una especie de llamar la atención. Pensamos que como todo iba a ser algo que iba a ser pasajero. Nos metimos en la patacleta, hizo su primera carrera en patacleta acá en El Hoyo, donde también le fue muy bien y sentándonos con mi señora empezamos a charlar de la posibilidad de hacerle llegar la moto para saber si realmente le iba a gustar esto. Y como ya lo saben, se la regalamos a los 4 años de edad cuando cumplió en marzo, pero bueno, estuvo guardado un tiempo porque no llegaba abajo. Y una vez que llegó, vimos que los 2 centímetros que le faltaban hicieron que... Un control en el médico. Control en el médico. Apenas supimos que crecía un poquito, listo, dijimos acá aprendan la moto. Brian, ¿contra chicos de qué edad corrió el domingo en Cuesta del Ternero? Yo hablé con 2 y 10, 10, 11 años uno y 9 años había otro nene. Ya es toda una promesa en el motocross, entonces. Y esperemos que sigamos así, que le siga gustando el deporte. Tampoco lo queremos presionar mucho porque la idea es que lo disfrute, no que lo tome como una obligación. ¿Cómo es conseguir la indumentaria? Porque es toda la misma indumentaria que usa un piloto normal, pero mucho más pequeñita, y esto es difícil de conseguir. Sí, tal cual. Se complica un poco, hay cosas que le han achicado a los abuelos porque... No, tan chico no conseguíamos. Como yo ya decía, colaboran el tío con el traje, un primo con la pechera, después de conseguir el casco, botas, fue lo más complicado. Tiene toda una historia, ¿no? Eso de las botas y el casco, porque incluso gente que ni lo conoce, pero lo seguía a través de las redes sociales, puso plata para que la puedan comprar. Tal cual. Hay gente... Que siempre decimos de Madryn, Camarón, en Neuquén, gente que han estado colaborando con él de una forma inmensa, han enviado su granito de arena que nos han ayudado a conseguir las botas, que es lo segundo más caro que hay en esto de las motos. Amadeo, ¿qué te gusta más? ¿Acelerar en una parte recta o por ahí pasar por el barro, por el agua? Acelerar fuerte. ¿Saltar también te gusta? ¿Abuelo? Bueno, chicos, muchas gracias por recibirnos. Éxitos y que sigas divirtiéndote. Gracias. Gracias. Ahí estábamos con